bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es la elaboración de figuras de barro. Los saluda su amiga Feli y mi compañero. Para este proceso vamos a utilizar una malla, un poco de agua y un recipiente para almacenar la tierra y una pala. El siguiente proceso será seleccionar la tierra con la que vamos a realizar nuestro barro. Es importante separar los residuos orgánicos o también la basura que se encuentre dentro de la tierra para que no hayan accidentes o nuestro barro no salga de la forma adecuada que nosotros pretendemos. El siguiente proceso será colar la tierra dentro del recipiente para obtener un producto más fino, como lo vemos en el siguiente video. Como podemos observar aquí ya obtuvimos una tierra más fina al momento de pasarla en la malla. El siguiente proceso será mezclar el agua con la tierra fina que ya obtuvimos. Esto para obtener una pequeña masa que se va a disolver. Después dejamos pasar 3 días para que la mezcla que hicimos anteriormente se seque y podamos hacer nuestras figuras de barro. De la tierra que ya está seca, lo que vamos a hacer va a ser mojar nuestra tierra para formar o crear una pasta pues flexible de moldear, como lo vemos en el video. Cuando ya percibimos o sentimos, cuando ya observemos que la masa o la pasta tenga una forma flexible para moldear, es el momento para poder formar nuestras figuras que deseemos de barro. Como producto final, estas son nuestras figuras de barro que hemos creado con nuestra imaginación. I was thinking I was sure that my head on the door was a dream.